Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Favo Retro Gamer. Nos encontramos con uno de los elementos de colección más importantes de la saga Winning Eleven. El Winning Eleven 9, que había salido en dos versiones. Inicialmente teníamos esta de la versión japonesa, donde se promocionaba la imagen del entonces capitán de la selección japonesa, Shunsuke Nakamura, y el ex técnico también de la misma selección, el brasilero Zico. Esta fue la portada y la imagen que se manejó bastante también en videojuegos de nuestro país. Pero la más importante es esta, en la que aparece John Terry y que forma parte de estos lanzamientos maravillosos del 2005. Con el fondo que es característico de este videojuego, el fondo musical, pues escudriñamos qué es lo que tenemos aquí adentro. Les cuento que me lo encontré, este juego, en un mercado de pulgas de acá de la ciudad de La Paz, un mercado chino como se conoce en diferentes partes del mundo. Ahí está el juego totalmente original, con el serigrafiado original de PlayStation 2 para ese entonces. Y aquí aparecen los sellos en la argolla central del juego, el PlayStation 2 y el logo, la imagen, el logotipo que tiene PlayStation, que sin duda es importante y que autentifica, da la autenticidad necesaria a este videojuego. En síntesis, es original y definitivamente es un hit que causa la atención. ¿Por qué? Porque se lanzó en dos mercados simultáneos, de los primeros juegos que se lanzaron en dos mercados. Winning Eleven lanzó su versión en japonés y esta, que me faltaba para completar mi colección, la versión americana, con la imagen de John Terry. Hay una versión también con la imagen de Henry, pero esta es la oficial que se lanzó en ese entonces. Aquí está el folleto, este es el material escrito original que tiene este juego, que también hace referencia a Adidas, al lanzamiento de los botines de esa época, y a diferentes trucos y configuraciones del control, donde tú podías hacer diferentes movimientos que eran innovadores para ese entonces y para ese juego. Te estoy hablando específicamente del centro comba, o sea, darle un movimiento especial a la pelota presionando dos veces el botón de centro. Todos esos trucos, esos tips, me encontrabas en este folleto, que definitivamente es genial. En mi país se jugaba mucho el Winning Eleven en una versión copia, o sea, no traía estos folletos, y definitivamente encontrarlo de forma original es genial. Aquí está la caja original de PlayStation, que traía el folleto, el disco, y también permitía colocar las memorias card, que definitivamente eran geniales para poder guardar los elementos de juego, configuraciones en tu memoria y poderlas llevar con tu juego. Ahí está el espacio para poder hacer todo eso, guardar tu memoria dentro del disco, que realmente es genial. Ahora sí, mi colección está completa, la versión americana y la versión japonesa del legendario Winning Eleven 9, que es uno de los juegos más importantes de esta saga. Fue lanzado en dos versiones y las tenemos acá. Soy Favo Nistaos, Retro Gamer, un abrazo especial para todos.